YouTube, bueno, ya regresamos con esta segunda parte de los videos de maracuyá. Pues ahorita vamos a checar nuestro experimento. Miren, ajá, ya nos germinaron las semillas de maracuyá. Casi casi como un tiempo después de 3 semanas nos germinaron. En realidad lo único que es que tenemos que tener un poco de paciencia. Bueno, pues aquí ya tenemos, les voy a mostrar dónde las podemos trasplantar. Ahí tengo esa mini maceta, ese bote que lo perforé con un destornillado caliente, al igual que ese bote de PET. Los perforé para que no se, para cuando les eche agua a las plantas no se pudran. Bueno, pues esta, bueno, ahorita lo que voy a escoger va a ser ese botecito, los voy a llenar de tierra. En realidad esa es tierra de hoja, no es ningún sustrato especial ni nada. Entonces, ya que después que nos llenamos todos, miren, con razón, tenemos un chicharito que nos germinó. De ahí de la composta que eché, porque bueno, de hecho esos chicharos pensé que como están todos enlamados y así, dije, pues no van a germinar y ya. Y ahí los eché en el costal de tierra y resulta que sí. Bueno, pues ahorita voy a traer la planta de chicharo también para trasplantar el chicharo. Bueno, vamos a rellenar los otros dos vasos. Y a continuación les enseño, bueno, pues las semillas que separé, que ya estaban bien así germinadas. Bueno, pues aquí ya tenemos las semillas, miren, son las que nos germinaron hasta ahorita. Bueno, de hecho hay más. Bueno, las escogí las que tienen más raíz. Bueno, vamos a pasarlas, vamos a trasplantarlas. Bueno, pues vamos a separar la maracuyá y vamos a traer para acá el chícharo. Simplemente, pues, en realidad va a ser así de, hago un hoyito y ahí lo echo. Bueno, pues eso sí, la parte más importante sería regarlas. Y ahí tenemos nuestras plantas, bueno, nuestras semillitas ya en el almacigo. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Voy a subir actualizaciones de la planta de la maracuyá. Hasta luego.